íbamos a visitar a unos campesinos que cultivaban coca, que me tuvieron 2 días y no sabía si eran militares, paramilitares Sí. o guerrilleros. Era cerca de Colombia. So Leute, wir sind auf jeden Fall hier in der Küche am Start. Der Diego, der hat uns auf jeden Fall schon nice einen Kaffee vorbereitet. Ist auch schon ganz aufgeregt, so wie ich, wegen den Fragen. Ich bin ganz gespannt. Der Diego ist nämlich 8 Jahre, ist da rumgereist, hat eine Weltreise gemacht. Und da bin ich aufgeregt, schon ein bisschen mehr zu erfahren darüber, weil ich ja selber auch sowas machen will. Deswegen habe ich da auch schon ein paar Fragen vorbereitet für ihn. Ist doch logisch. Ah, ist der Azúcar? Panela, sí. Panela? Un azúcar más sano. Más sano. Gesünder. Eso es café real, ¿no? Sí. Vale, Diego. Primera pregunta es, ¿cuánto tiempo estuviste viajando en total? Empecé a viajar con 16 años y paré a los 20, por lo que son 4. Y después comencé otra vez a viajar a los 27 y paré a los 37. O sea que en total 14 años viajando por el mundo. Wow. Sí, con 16 años me fui a Madrid y de Madrid a Brasil, a Río de Janeiro. Wow. Geist, ich hatte eine Fehlinformation leider. Es waren insgesamt 14 Jahre, die du auf Reise war. Es ist extremst interessant. Y por dónde viajaste? Bueno, así un viaje de viajes. Empecé por Portugal, República Checa, Polonia, Madrid, Brasil, São Sí. Paulo, Argentina, región de Iguazú, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Estonia y Canarias. Vale, auch ziemlich interessant. Also der war eigentlich fast überall da, wo ich auch hin will, in Südamerika. El futuro, me Sí. gustaría viajar a Argentina, Chile y África. Vale. Sí. ¿Y por cuál razón te fuiste a viajar? Bueno, cuando empecé con 16 años era muy inconsciente, lo hice por amor, como muchas personas. Me enamoré de una mujer 15 años mayor que yo, que era muy aventurera Sí. y ahí empecé a viajar. Also, die Motivation für ihn war, auf Reisen zu gehen, dass er sich in eine Frau verliebt hatte. Krass. Und wie hieß die Frau? ¿Cómo se llamó la mujer? La primera se llamaba Nuria. Ah, es ist mehr als eine. Dice, había varias veces esa situación que una mujer te llevó a viajar, entonces. Sí, la primera relación. No, solo dos mujeres me han llevado a viajar. Después he viajado por una necesidad interior mía, sobre todo de conectar con culturas indígenas que estuvieran más cercanas al origen de nuestra sociedad, ¿no? Me interesó mucho. Cuando estuve en Brasil, estuve en el año 92, que fue la primera cumbre ecológica de Río, y ahí yo tuve contacto con los Yanomami en el Amazonas. Y Wow. para mí fue increíble, fue como sentir que esa era mi vida. Y a partir de ahí empecé un viaje Sí. para liberarme Wow. de, digamos, este sistema occidental que nos genera tanta presión y no nos permite, pues, hacer lo que tú haces, ¿no? Que estás haciendo una actividad para liberarte y ayudar a los demás a liberarse, digamos, a vivir la vida que quieres vivir. Wow, also ich selber will auch mal in den Amazonas gehen. Also, ne, er hat sich in eine Frau verliebt, deswegen ist er losgereist und Ja. irgendwann im Laufe dieser Reise ist das Interesse aufgekommen, dass er mehr und mehr an Orte reist, an denen die Leute noch so leben, wie sie Ach vor ganz vielen so. Jahren gelebt Ja. haben. Und deswegen hat er viele Tribus, nennt man die, besucht, ne? Also Ah, Tribes. ja. Und eins davon waren die Yanomamis Janomanis. im Sí. Amazonas, wo er dann sich total wohlgefühlt hat und auch gefühlt hat, dass er richtig zum Ursprung zurückgekehrt ist und dass er diese Freiheit auch weiterhin finden will. Und er hat es auch gemacht, weil er halt über das Anbauen und so lernen wollte. Und dann später war das halt, war sein Interesse, sich zu befreien, während er reist, also von allem Möglichen, in das einen die Gesellschaft einschließt, in der wir leben hier, ne? Ja, verstehe. Wow.
¿Cuál fue tu experiencia más fuerte en el viaje? Bueno, la más negativa fue haber pasado 2 días en una alcabala, que es como una frontera dentro de un país, que me tuvieron 2 días en un cuarto encerrado porque querían mi dinero, pero yo no tenía. Y no sabía si eran militares, paramilitares, sí, o guerrilleros. Era cerca de Colombia. Y eso fue solo 2 días. Ellos me daban de comer, yo creo que era la comida del perro. Y yo decidí esos 2 días meditar y ayunar. Y me vino muy bien. Und diese 2 Tage lang wusste er eigentlich gar nicht, ob der jetzt am Leben bleibt oder ob die den einfach killen, sag ich mal. Hat der vielleicht einen Tipp, wie man in so einer Situation quasi den Verstand nicht verliert? Yo lo único que hice fue resiliencia. ¿Entiendes la palabra? Resiliencia. Resiliencia ist ein Wort, Resilienz, schätze ich mal, ist es auf Deutsch. Das bedeutet, dass du versuchst, in schwierigen Situationen immer doch das Gute, Positive zu sehen. Mm. Weil es das immer gibt. Entonces yo en ese momento me di cuenta que si empezaba con mi mente iba a pasarlo mal, entonces decidí meditar, porque sabía que meditar es, para mí es casi como estar medio dormido, ¿no? Y ayunar. Y yo sabía que yo simplemente, porque ya lo sabía, fue la peor experiencia que tuve. Y la mejor experiencia es descubrir cómo la gente más feliz era la gente que menos necesitaba cosas, pero que era gente muy rica porque vivían en plena naturaleza, rodeada de lugares que nosotros en Europa pagamos mucho dinero para estar una semana o un mes, ¿no? Entonces eso me impactó mucho, ¿no? Y ver gente muy pobre para Occidente, pero gente muy sana, muy feliz, relaciones amorosas muy bonitas, ¿no? El concepto de la familia que se ha perdido en Europa, sí. Eso me impactó mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y entonces fue como lo que me hizo decidir venir a Europa a hacer algo similar para demostrar que se puede estar bien sin necesidad de estar entrando en una oficina o en una empresa, para hacer cosas que van a destruir nuestro propio entorno, ¿no? Y la salud. Ich habe auch oft gesehen, dass Leute auch berichten davon, dass die, wenn die irgendwo hingehen, wo extreme Armut herrscht, ne? Dass dort die Menschen am glücklichsten sind. Ja, deswegen will ich das auch halt erleben, deswegen will ich auch in so Länder reisen, wo es eigentlich keinen Tourismus gibt. Sí. Fíjate, hay una experiencia que yo siempre cuento en Colombia. Yo iba con un funcionario del gobierno, porque yo trabajaba para una ONG que se llama Soprovida. Íbamos a visitar a unos campesinos que cultivaban coca, para ver si dejaban de cultivar coca, cultivaban cacao para vender a Europa como cacao de comercio justo, para sacarlos del conflicto, ¿no? Y cuando llegamos a su casa, ellos eran 5 hijos y el padre y la mamá, y ellos nos pusieron 2 platos de comida y nosotros comimos. Y cuando terminamos de comer, yo le dije al funcionario: ellos ya comieron, ¿no? Dice, no, no. Ellos nos han dado de comer lo que tenían. Yo fue como, ¡guau! Y cuando volvimos al pueblo, en el pueblo contratamos un burro y les compramos arroz, frijoles. Y tuvimos que pagar al hombre del burro 5 veces para que no lo vendiera y no lo robara. ¿No? Y ellos llevaron hasta esas personas comida para meses. Eso es increíble. Alguien que no tiene nada te da lo que tiene. Yo les preguntaba a ellos en esa zona y por qué ellos vivían así, y ellos me decían que ellos vivían el presente. Que ellos tenían tanta confianza en la naturaleza, que era tan abundante, que sabían que nunca les iba a faltar. ¿Había un momento en tu viaje en el que pensaste que ya no puedes seguir, que quieres volver a casa? Sentí en un momento con 30 y en el año 2008 empecé a sentir que ya necesitaba un lugar bajo el sol. O sea, cualquier lugar me valía del planeta,
para desarrollar una forma de vida, ¿no? Que había ido adquiriendo. Y eso sucedió por causalidad, porque yo estaba buscando en España un pueblo abandonado para comprar y vine aquí a Tenerife a dar un curso de agricultura sagrada. Y apareció este terreno. Una persona en su mesa tenía un papel con un teléfono que señalaba un punto en una foto. Y llamé y justo era el dinero que tenía, entonces lo compré. Pero fue el viaje quien me paró. Porque ahora sigo viajando, pero por todas las personas que pasan por aquí. ¿Ves? Ahora la forma de viajar es diferente. Este viaje es más hacia adentro y con cada persona que viene viajando, yo viajo más. Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich ja selber auch nicht der Mensch bin, der an Zufälle glaubt, ja. Weißt du? Und jetzt erzählt er mir, dass er genau die Summe hatte, um das hier zu kaufen. Ja. Das ist schon verrückt. ¿Qué aconsejarías a la gente que se quieren ir de viaje también? ¿Tienes una recomendación secreta para ellos? Sí, es muy básico. Para hacer un viaje externo, tienes que empezar a hacerlo internamente. Si sientes la necesidad de viajar, empieza a alimentar ese viaje desde este instante. Si no, vete pensando cómo vas a cambiar tu forma de vivir para poder viajar. Ya eso es el viaje. Y es el viaje quien te dice cómo viajar. Yo digo que es el guionista, el universo. El universo te dice cuál es el próximo viaje. Te dejas llevar por el río. Ya no nadas en contra del río. Sí, sí. Es como the flow. Ajá, exacto. Fluyes. Sí. En América del Sur, da sagen die immer dem Flow folgen. Ah, sí. Das, was er gerade beschrieben hat. Sí, así es. Y hay un dicho que es, vamos lentos porque vamos lejos. Er meint, es gibt einen Spruch, der sagt, wir machen langsam, weil wir werden weit gehen. Also sí, wir gehen langsam, weil wir weit gehen. Das ist tatsächlich, hat das mein Vater immer früh zu mir gesagt, wenn ich mit dem Auto unterwegs war. Also sein Spruch war immer, wenn du langsam fährst, dann kommst du weiter. Aha, ich vergesse mal. Verrückt, das ist das, was ich meine, dass ich nicht in Zufälle glaube und der quasi fast den gleichen Spruch hat. Ja, dice que la ecología hace que tú conectes con personas sí. que tú sientes que conoces, ¿no? Como ya conoces a esas personas. Entonces es como que la vida va poniendo en tu vida cosas que van a alimentar ese viaje. Porque al final la vida es un viaje, una semilla, planta, flor, fruto. Entonces, sí. Wow, Diego, extremes. Interessante Persönlichkeit, auf jeden Fall das, was der erlebt hat. Es fasziniert mich auf jeden Fall und motiviert mich auf jeden Fall auch weiterzumachen.